sí va al Mundial, señores, y nadie se ha enterado. Luigi Montegirfo y Luis Calderón nos cuentan las historias de 5 escolares peruanos chibolos que lograron alcanzar el cupo en el Mundial de Matemáticas a realizarse este año en Río de Janeiro. No se llaman Paolos, pero sí son guerreros. Su fuerte no es patear una pelota, pero sí resolver complicadísimas ecuaciones matemáticas. ¿Quieres conocer esas verdaderas estrellas de la inteligencia? Lance la nota, señor director. El pelotazo largo, ello tú de nuevo para Paolo. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó. ¡Iba Paolo! Esta vez sí la hacemos al Mundial. Pongo todas mis esperanzas en las matemáticas. Porque matemáticamente, sí, porque matemáticamente sí la hacemos. Este año voy a participar en el Mundial de Matemática que se va a realizar en Brasil. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Tú también vas a ir a representarnos y dejar el nombre del Perú bien alto. ¿En el Mundial de qué? El Mundial de Matemática. A ver, ¿dónde va a ser la operación? Vamos a comprobarlo. 3, 4, 5, igual. 344.655. Entonces, X menos 1 es igual a 0. Pero sin embargo, en una fracción yo no puedo tener como denominador 0. No tiene sentido. Entonces, la respuesta es que no hay respuesta. ¿Entendiste o no? Sí. ¿Qué puedes decirle tú a esos chicos que dicen no pasa nada con las matemáticas? Pues que lo intenten, son muy divertidas. Pueden empezar a leer, que por cierto, no les va a dar Alzheimer. Señoras y señores, yo les voy a presentar en esta ocasión a la selección peruana, que sí nos lleva un mundial y nos va a traer más de una medalla de oro. Acá se los presento. Acuérdense de la cara de estos jovencitos que no pasan los 18 años, porque ellos sí nos llevan al mundial. Esta escuadra peruana parece que combina la experiencia con las enormes ganas de los que por primera vez irán a un mundial. Hallar la tercera parte de 15 más la mitad de 5. ¿Cómo sería? La tercera parte de 15. ¿Matemática se suma, se hace o se lee? La matemática se practica. Ajá. Tienes que hallar la fracción, a ver, ¿cómo es? Si puedes, ¿no? Dale. ¿Cómo se hace? Pero como estamos en el sexto día y nos gusta poner a prueba a nuestros invitados, sacamos este quinteto de las aulas del colegio y los llevamos a la calle para verlos en acción. Pero ojo, ahí no acaba el reto. Lo juntamos con el más bravo de todos. Pues nuestro próximo participante viene de Lima, Perú. 0957. Tenemos el placer de tener a un 2 veces campeón mundial, reconocido como una de las mentes brillantes de cálculo rápido más efectivas del mundo, catalogado por Nacho y yo, nada menos y nada más que el gran Arturo Mendoza. Mi causa. ¿Cómo estás? Bien, aquí, bueno, gracias por la invitación nuevamente y aquí pues acompañando al equipo que nos va a representar en Brasil en julio. Ah, caballero. No, lo que yo sé le voy a enseñar. ¿Usted va a hacer la operación? Yo le voy a enseñar lo que yo sé. ¿Cómo sabe usted? Yo soy científico, maestro. ¿Usted es científico? Ahí está. ¿De acuerdo, Arturo? Le falta un cero. Falta un cero. Científico, hay que ajustarle un poco, ¿eh? Hay que ajustarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué le falló? No me he dado cuenta bien. Pero en 2. 35 por 35. 1225, pues. ¿Por qué? Ya. 7225. Claro. Ya está. 85 por 85. ¿Cuánto dice? 7225. Siendo 2 veces campeón mundial, Arturo Mendoza los pone a prueba a estos adolescentes. En realidad son las 15 horas con 16 minutos, ¿ah? 15 horas con 16 minutos. Desde las 0 horas hasta el momento, ¿cuántos minutos han transcurrido? 916 minutos. ¿Sí? Claro. Porque cada hora tiene 60 por 15, 900, 916. Otro. Y son
15 horas con 16 son 916 minutos. ¿Cuántos segundos? 54.960 segundos. A la miércoles. ¿Cómo puedes calcular tan rápido? Bueno, un minuto son 60 segundos, así que multiplico el 916 por 60. Pero solo mejor lo multiplico por 6, el cual es 5.496 y luego le meto un 0. ¿Por qué? Son memoristas, ¿ves? Son memoristas. ¿Cómo se puede memorizar tantos números? Una práctica. Está demostrado científicamente que el hombre no puede memorizar tantos números, y eso lo demostró un doctor en Alemania, que es el doctor Michael Ashwell, de una universidad de Inglaterra. Los cálculos matemáticos que realizamos nosotros son instantáneos. No podemos memorizar tantos números. El hombre está haciendo cálculos. No realizo en ningún momento memoria. Nunca faltan, lamentablemente, esas personas que disfrutan al desmerecer los logros obtenidos por otros. Estoy diciendo que están mecanizados. Pero usted acaba de decir que han memorizado, que ellos memorizan los resultados. Se memorizan las fórmulas y en forma mecanizada lo hacen, lo sacan en el... Pero están calculando. Debo poner un ejercicio y si lo hacen. A ver, Victorio. Maestro Pablo y Picón. Esto es el que son tarjetas al ángulo. Que son hasta el infinito. Siempre de 9 R y la distancia entre R y S es del D. Allá en el área de los círculos, la suma. R y S nos llega hasta el infinito. Ok, el D es la distancia entre los puntos de tangencia o la distancia entre los centros. Los centros. Ahí está. Hasta el infinito. Se nos dice que el D es la distancia entre los centros. Primero con radio R. Ya que tengo un radio de M, no se abre. ¿Qué es el círculo 1? El radio del círculo 1 es R. Desde que el radio del círculo 2 es D menos R. Ya, también la, la progresión aritmética. También. Lo que tenemos de todo es una suma simétrica de creciente infinita. ¿Qué es? ¿Cuál es el resultado? Es una fórmula. Es una fórmula. Sí. Que es el primer término R cuadrado sobre 1 menos la razón. ¿Cuál es? Eso. No, esa es la fórmula. ¿Sí? Pero es así. ¿Qué le puedes decir ahora sí a los muchachos? Que se han memorizado también el resultado de esto. No, no todos, pero a ver. No todos se memorizan. Un aplauso para ellos, ¿le puede dar, maestro? Usted. Un aplauso para ellos. Este año, del 12 al 23 de julio, se dará cita en su edición número 58, las Olimpiadas Internacionales de Matemática, nada menos y nada más que en Río de Janeiro, Brasil. El equipo, bajo la capitanía de Raúl Alcántara Castilla, él, con 17 años, ya es medallista. ¿En qué grado estás? Bueno, el año pasado terminé secundaria. ¿Tú ya has representado al Perú en un mundial? Claro, sí. En el 2016 y el 2015 representé al Perú en el mundial, que fue en Tailandia y en Hong Kong. ¿Y trajiste medalla de oro? Sí, en el 2015 tuve la suerte de traer la medalla de oro. Sí, yo creo que sí me estoy preparando bien y, bueno, mi meta es sacar de nuevo la medalla de oro. Este barranquino, habiendo sido condecorado en su natal ciudad como personaje ilustre por haber obtenido una medalla de oro en las Olimpiadas de Tailandia. ¿Tú eres el capitán de la selección? Ah, no sé si podría decir eso. ¡Eres en realidad, el guerrero! ¡Eres el líder! En realidad todos somos un equipo y estudiamos las mismas cosas y somos los mismos. Con 15 años, es la primera vez que irá a un campeonato de talla internacional. Marcelo Benavides, huancaíno de nacimiento, nos deja unos consejos en base a su experiencia. Que siempre la gente tiene este pensamiento de que la matemática es algo feo. Lo que yo creo es que la gente pierde el interés por la matemática cuando son pequeños, cuando, digamos, el profesor de matemáticas los compara con los más listos y dice, y entonces le dicen, yo no soy listo, así que las matemáticas no son para mí. Mi mamá me dijo que, la verdad, yo, cualquiera puede tener potencial en matemáticas, así que... ¿Y eso te dio aliento para seguir? Me dio aliento para seguir adelante. El menor de todos tiene 14 años. También es su primer mundial. Él se llama Joseph Altamirano, que nos cuenta cómo fue la convocatoria. La Sociedad Matemática Peruana, o sea, hace una convocatoria como selectivo para el examen. Y de esos, de que van como 50 alumnos, se cogen 13 y después de 3 meses de preparación se sacan a los 6 mejores alumnos y ellos son los que van a representar a Perú. Tengo 15 manzanas.
Moisés se come el 50% y luego yo me como la tercera parte del total. ¿Te puedes cambiar el número para que sea más fácil, para que lo pueda hacer? 18.3.3. Tú también vas a ir a representarnos y dejar el nombre de Perú bien alto en el mundial de qué. El mundial de matemática. ¿Ya has participado? Sí, el año pasado. ¿Cómo quedaste? Bueno, saqué medalla de bronce. ¿Y este año qué nos vas a traer? Yo me gustaría traer la medalla de oro. Daniel nos recomienda algo fundamental para el buen desempeño. También influye la alimentación. Coman bien y así no se dormirá en clase. ¿Qué menú nos recomiendas para tener una buena mentalidad? Comer pescado, dormir bien y entrenarse. Y el quinto elemento de este equipo es Diego Lázaro, con 15 años. ¿Es la primera vez que hace al mundial? No, de hecho participé el año pasado. Obtuve medalla de bronce, se ve como algo muy emocionante participar en estas olimpiadas. Conocer mucha gente de todos los países es algo de verdad muy excitante. ¿Cuántos años tienes tú? 17. ¿Tú cuántos años tienes? 19. ¿Cómo te va a ti con las matemáticas? Hallar la tercera parte de 15 más la mitad de 5. Ahí está. ¿Cómo sería? A ver, algo para empezar. La tercera parte de 15 más la mitad de 5. O sea, eso debería ser 7.5, 7.5. Sí, ¿no? Exactamente, es 7.5. Con un buen entrenamiento que están recibiendo estos chicos, estamos seguros que dejarán el nombre del Perú en alto. Y desde ya, para todos nosotros, son eternamente ganadores, chicos. ¡Arriba, Perú! Ya ves, para la mayoría de los medios de comunicación, estos 5 mundialistas pasaron casi desapercibidos. Caramba, queremos ver más de estos mundialistas, un poquito más de matemáticas, por favor. Paso largo de Yotun de nuevo para Paolo. Iba Paolo para pasar, iba Paolo, pasó. Iba Paolo, ¡gol! Esta vez sí la hacemos al mundial. Pongo todas mis esperanzas en las matemáticas. Porque matemáticamente, sí, porque matemáticamente sí la hacemos. Este año voy a participar en el Mundial de Matemática que se va a realizar en Brasil. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Tú también vas a ir a representarnos y dejar el nombre del Perú bien alto. ¿En el Mundial de qué? El Mundial de Matemática. A ver, ¿pero qué va a ser la operación? ¿Esa es la respuesta? Vamos a comprobarlo. 3, 4, 5. Igual. 344.655. Entonces, X menos 1 es igual a 0. Claro. Pero sin embargo, en una fracción yo no puedo tener como denominador 0. No tiene sentido. Entonces, la respuesta es que no hay respuesta. ¿Entendiste o no? Sí. ¿Qué puedes decirle tú a esos chicos que dicen, no pasa nada con las matemáticas? Pues que lo intenten, son muy divertidas. Pueden empezar a leer, que por cierto, no les va a dar Alzheimer. Señoras y señores, yo les voy a presentar en esta ocasión a la selección peruana que sí nos lleva un mundial y nos va a traer más de una medalla de oro. Acá se los presento. Caramba, qué lindos esos chicos. Desde ya les decimos que vamos a estar pendientes de ustedes en el Mundial de Matemáticas de Río de Janeiro. Son un orgullo para nosotros, caramba, lo máximo. Tan chiquillos ahí, bueno, las matemáticas efectivamente son bastante complicadas para la mayoría, pero uno de ellos dijo algo muy cierto, que a veces los profesores los comparan en el salón de clases. Todos nacemos con una cierta capacidad, unos más, unos menos, pero para entenderla bastante, nacemos bien, llegamos al colegio, pero en el colegio a veces por la misma competencia, el examen oral, nos vamos frustrando y nos asustamos ahí con las matemáticas, caramba. Pero el peruano, el campeón mundial de matemáticas también es peruano, que el señor que salió acá en el Arturo Mendoza, que salió aquí, también tuvo ahí está, ahí lo vemos. Bueno, parece que el peruano tiene un talento especial para las matemáticas, para el cálculo, ¿no? Porque
sepa usted que en el Perú hay mucho talento oculto, que no sabemos, talento puro, intelectual, agudo, muy ingenioso. Y así poco a poco vamos a ir nosotros tras este tipo de ingenios. Caramba, qué bonito, qué bonito. Así que ya escuchó, señor, bienvenido.